Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de su programa Nada de Hermano Me Es Ajeno. Y en esta ocasión, con un tema pues importante para todos nosotros que estamos iniciando el año, 10 pensamientos que debes evitar y cambiarás tu vida. Y para ello le doy la más cordial bienvenida y le agradezco sobremanera al psicólogo Octavio Muñoz Reyes, quien en esta ocasión pues nos apoyará con su sabiduría, con todos sus conocimientos para hablar sobre este valioso tema que yo creo que a todos nos interesa porque en el día a día pues podemos mejorar y qué mejor en estos primeros días del año. Buenas noches, Octavio, Hola, Maru. agradeciendo mucho tu presencia en este programa. Muchas gracias, Maru Eugenia. Agradezco también a ti y a tu equipo esta invitación y poder compartir con los compañeros que los siguen en las redes esta información importante para todos. Claro que sí. Octavio, y bueno, pues como primera pregunta, y más bien es una charla, yo creo que para que pues todo nuestro auditorio también, digamos, esté atento, porque tú eres un gran conocedor de, pues de varias, tipos de terapias, pero en este caso quisiera iniciar con una pregunta. Creo que los seres humanos tenemos, por decirlo así, el mal hábito de tener creencias y muchas de ellas, pues no son del todo, digamos, positivas o yo me atrevería a decir son erróneas. ¿Qué Mira, qué nos podrías importante. decir? Claro que sí. Mira, qué importante lo que comentas de las creencias. Aunque el título del programa lo llamas de evitar 10 pensamientos o eliminar 10 pensamientos que tengamos, obviamente, pues está constituido nuestro organismo de la mente y esta mente siempre está generando pensamientos. Pero inicialmente ya traemos creencias incluso desde nuestro ADN, traemos creencias antes de nacer, aquello que vivió mamá, que pudo transmitirnos, que pudo sentir y que fue captado en nuestro ser interno, estando ahí en ella, y empezaron a generarse sensaciones, sentimientos, y esas programaciones son las que en el adulto resultan obviamente reactivas y no precisamente nuestros pensamientos. Siempre estamos pensando y pensando. Hay mucho pensamiento en el día. Llegan a decir que las estadísticas son alrededor de 60.000 pensamientos en un solo día de las personas. Algunos pensamos hasta más, nos llegan a comentar, podemos estar pensando más y el cerebro, dependiendo a las actividades que nos dediquemos, si hay gente que está estudiando maestrías, doctorados, algún posgrado, obviamente pone a su mente a trabajar mucho más por la demanda que está teniendo, Los tanto por escritores. los escritores, por estar haciendo sus labores y el ejercitarlo más y demandarle más actividades, pues obviamente está demandando hacer mucho más actividades y más pensamientos. Si hay creencias que vienen y son muchas las de los primeros años. Esas creencias que tenemos y que son inicialmente las vamos captando en nuestros días o como en siendo niños y vamos viendo las reacciones de los papás, el cómo nos dicen, el que nos quieran proteger, la mamá que no nos quiere que nos proteja, a que no nos pase algo, nos generan ciertas creencias. O para bien, posiblemente para bien o posiblemente de protección o de que incluso una madre muy protectora nos puede generar un niño que pueda ser dependiente de esa mamá. O Miedos. de, sí, obviamente porque genera la dependencia que siempre lo recibe, ¿no? A un niño no tan protegido puede ser mucho más libre y que aprendió a poder ser en la vida mucho con mayor seguridad debido a que en su espacio de vida así lo vivió. Entonces se hizo y se allegó de nuevas creencias, de nuevos pensamientos, pero está relacionado con esas creencias que inicialmente
o escuchamos o que están relacionadas con la sociedad o con el ambiente en el que vivimos en la familia, en nuestros mismos tipos de religiones o tipo de filosofías que llevemos, también generan nuestras creencias en nuestra propia vida y de cómo nos vamos a desarrollar en el día a día, cómo nos podemos comportar. Y obviamente, algo importante que comentabas ahí, de los 10 pensamientos, si son buenos o malos. No hay pensamientos ni buenos ni malos. Realmente, no podrían ser clasificarse ni en neutros, simplemente son pensamientos. Hemos tenido esa virtud social donde lo hemos metido en cajitas de ponerlo en bueno y malo o en clasificarlos en esta parte de la dualidad que tenemos en esta parte terrenal, de que todo es dual, todo es bueno, malo, blanco, negro, día, noche. Entonces, así mismo en esa dualidad lo hemos clasificado nuestros pensamientos. Pero realmente eso simplemente es un pensamiento, y cuando lo enjuiciamos ese pensamiento es cuando le damos esa clasificación. Si verdaderamente hiciéramos una pausa y observáramos al pensamiento, simplemente es un pensamiento. Y le damos la fuerza a nosotros de poderlo juzgar, y al juzgarlo estamos dando una fuerza, un poder, y le damos como bueno o como malo. Pero realmente, si vamos un paso más atrás, vamos a observar que simplemente es un pensamiento que nos llegó. Y así como llegó, lo podemos liberar. Obviamente hay que hacer un trabajo, empezar a autoobservarnos, de detectarnos que estamos teniendo pensamientos. Y simplemente es un pensamiento. Y de ahí podríamos a lo mejor detectar cómo estamos reaccionando de acuerdo a ese pensamiento que nos está llegando en ese momento. Pero bueno, digamos tácitamente, tal vez sí entendería el hecho del enjuiciamiento, de generar juicios de valor sobre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, habrá pensamientos que si tú como ser humano los tienes constantemente, te pudieran llevar a un resultado que no sea del todo favorable tal vez para tu vida. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué sería favorable para la vida? También. Por decirlo así, si yo tengo pensamientos de depresión, de tristeza, de ansiedad, de miedo, de angustia, de odio, de ira, ¿eso es bueno para mí? Mira, pongamos un ejemplo de acuerdo a lo que estás comentando. Si llego a una oficina, estoy trabajando en la oficina y llega un compañero de trabajo y a lo mejor no me saludó, uh-huh, y se pasa de largo y saludó a otra compañera, y yo puede venirme un pensamiento de sí. De decir un pensamiento de está enojado conmigo, no me quiere hablar, y veo que saludó a los demás y a mí no. Y tal vez la distracción. Y a lo mejor yo ya puse todo un tipo de pensamientos que voy a decir que me dirían, es que es verdad, a lo mejor no me dice es verdad, no te saludó, te evitó, etc. Que pueden retribuir a lo que yo hice una suposición. Sí. Pero realmente a lo mejor ni siquiera, en lugar de ir a saludarlo, oye, no me saludaste, y aclararlo, no, puedo quedarme con mi historia de pensamientos, que los puedo ver desde mi verdad como verdad. Sí. Y él va a decir, son negativos, desde su punto de vista serían negativos, desde mi punto de vista yo diría, todos son verdad. Y tengo algunos testigos que vieron que no me saludaste, pero a lo mejor fue una distracción, fue algo que pasó por su mente en ese momento y le llegó a alguna situación que tenía un pendiente y no se fijó simplemente. Pero yo ya puse muchas cosas de valor ahí, de que él no lo hizo y simplemente fue un pensamiento al que yo le estoy dando valor. En lugar de aclararlo,
impondrían a lo mejor, está distraído, hoy no, o algo lo distrajo, alguna situación pasó, que pasó por desapercibido a no saludarme, o creyó haberme saludado y no lo hizo. Pero es mi pensamiento el que empiezo a darle yo valor, y me puedo quedar con esa historia todo el día sin estar viviendo mi día, por estar distraído en lo que me ocurrió a lo mejor al inicio del día. Y nos ocurren muchas situaciones así. Sí, familiares, o de pareja, o... Bueno, en el mismo chat de los celulares me dejaste visto, vio el mensaje y no me contestó, 3 días después y no me ha contestado, incluso se lo comentaba a un amigo en la tarde que iba a grabar un programa, y le comentaba como ejemplo esa situación, y le decía como ejemplo de que, oye, y no me, y me dejaste en visto, y dice, ¿de qué mensaje? ¿Cuál no te contesté? Dije, no, simplemente te estoy poniendo un ejemplo de lo que puede ocurrirnos, y en mi pensamiento yo puedo generar muchos pensamientos, ya se había enganchado él en preocuparse de cuál no me había contestado, y yo jugando en esa parte de decirle que me había dejado en visto, cuando entiendo que puede ocurrir, y en ocasiones yo dejo hasta los mensajes pendientes para saber que este tengo que contestarlo y tengo que dar una respuesta, y por eso a veces no lo veo, pero ya sé sobre qué llegó el mensaje para contestarlo, pero luego nos podemos quedar en esa parte de andamos muy sensibles, pero hacemos muchos pensamientos sobre esa parte. Entonces, ¿cómo clasificamos? ¿Podríamos clasificar esa parte de no me quiso saludar como pensamiento bueno o malo? Bueno para mí, porque lo estoy viendo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. No desde la perspectiva que a lo mejor él estaba distraído, trae una situación personal, a lo mejor creyó que me saludó cuando saludó a los demás que estaban junto a mí. Algo pasó, pero desde mi punto diría, es un pensamiento de los buenos, porque es desde mi punto personal, pero desde otro punto puede decir, no entiendo su perspectiva. Y debo de trabajar en esa perspectiva, de entender su perspectiva de esta. Ya, entonces diríamos, regresando un poquito al punto del título, ¿cuáles serían, a tu consideración, esos 10 pensamientos que debemos evitar? O que podríamos evitar para, digamos, tal vez escalar a otro nivel en el sentido... digamos, de la inteligencia emocional, para también relacionarnos de una mejor manera con los otros en general. Mira, yo diría que el trabajo no sería incluso en 10, serían en observarnos todos nuestros pensamientos y empezar a... ¿Puedes enumerar por lo menos a lo mejor 10 y de ahí partir, digamos, hacer como un ejercicio para que nuestro auditorio como que empiece a identificar qué podría observar? O sea, estoy pensando esto y como observar esa parte, esos pensamientos, digamos. Mira, vamos a esta primera parte del ejemplo que te comenté del compañero que llegó. Ahí puede venirme un pensamiento o un subpensamiento ahí interno sin que yo me esté observando correctamente, donde diga yo no valgo para él. Ese es un pensamiento. Ese puede ser un pensamiento que realmente, si ya lo analizamos más, va a ser una creencia, se va a conectar con una creencia. Claro. Porque esa partecita que estoy viviendo en ese momento me va a conectar con una creencia de algo que tengo ahí, o que estoy viviendo, o que viví hace tiempo, y me va a reflejar ahí, me va a proyectar. Ajá. Y seguramente voy a decir, no me merezco, No valgo para él, pero tampoco estoy sintiendo que no valgo para alguien más. Ajá, para alguien más en general, ¿no? En general. Para él en esa circunstancia, pero en general. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser tu algún familiar, ¿no? Que exacto. A lo mejor te haga lo mismo. ¿Qué otro pensamiento pudiera ser? No, no puedo,
no puedo. Esa, sí, a veces decimos, a veces no, no puedo bajar de peso, no puedo tener este cargo por ir por un cargo de mayor responsabilidad en el trabajo, no puedo obtener esa venta. Es, por ejemplo, Sí, para los emprendedores, ¿no? Que a lo digamos, no mejor, quieren. efectivamente, no, dicen, no puedo, porque nos ponemos muchas barreras o tenemos muchas barreras o limitantes, creencias limitantes que nos conectan con, no vamos a poder porque no me van a dar el permiso, porque no voy a tener, no tengo los recursos económicos, Me va a comprar, no me va a no me va a comprar, gustar. es correcto, no les va a gustar el producto. Estoy haciendo desde mi perspectiva, estoy generando yo mis propios pensamientos de limitar a tener confianza, porque a lo mejor se van a conectar con alguna herida de esas que hoy en día se habla mucho de esos cursos de sanando al niño interior, sobre esas 5 heridas que tiene el niño, y que incluso desde antes podríamos estar relacionadas con alguna de esas creencias, de esas heridas, y desde ahí pueden llegar los pensamientos o esas emociones de no merecimiento. No, No incluso, puedo. no. Hoy en día incluso no me puedo arrimar con el otro. Hoy nos están metiendo esas Ajá, es. creencias porque tengo que traer el Cubrebocas, cubreboca. sí. Me ponen distanciamientos. No me puedo acercar. Hoy ese incluso es un nuevo pensamiento que estamos teniendo muy fuerte. O sea, nos están aislando cada vez más. Es correcto. Nos están aislando y nos estamos aislando desde esa creencia social que estamos generando, de que para poder seguir vivos y vivir esta plenitud, Debemos estar solos y aislados. separados, aislados, entonces empieza a generarse ese pensamiento de no me puedo acercar, no podemos convivir tan cerca, porque tenemos miedo a que nos podamos contagiar, efectivamente, y podamos salir. Obviamente nos va a generar un miedo ahí. Y esa vibración nos va a bajar, y entonces sí podemos tener una conexión con esa vibración baja y poder enfermar porque no vamos a sentir respiración, nos va a entrar un miedo y nos va a conectar con miedo a esa parte de respirar en la vida bien, que es con los pulmones, y podamos sentir ese miedo. Entonces, merezco vivir bien, ahí podríamos cambiar eso de merecer vivir bien, sentirme seguro. Porque también es una parte de no me siento seguro, es un pensamiento también de inseguridad, de que me rechacen los demás, no me aceptan los demás. Ese es otro posible pensamiento dentro de los que estamos hablando. No me aceptan, No merezco. no merezco. Porque muchas veces eso pensamos, ¿no? Octavio, que no merecemos o a la persona o las cosas o el tiempo o comer tal o determinada cosa, ¿no? O sea, a veces como que nos han metido mucho que la gastritis, ¿no? O sea, cualquier cosa ya te da gastritis. Exacto. Y obviamente si vamos un poco allá de la gastritis, ya tendría un significado desde la biodescodificación. Cuando el cuerpo enferma, nos va a estar diciendo con qué emociones están conectados y con lo que vivió esa persona. Pero obviamente podría, una vez que están esas emociones y todo, poder seguir comiendo todos esos antojos que tiene. No más que obviamente hay que empezar a trabajar y liberar esas emociones que se quedaron ahí atrapadas, pero obviamente también se debe merecer, es que a veces comemos con la culpa muchas veces. Sí, Pasa todo el tiempo. mucho ahorita en este mes de enero que estamos iniciando y muchos se ponen retos de cuidarse en la alimentación, de cuidar físicamente al cuerpo y de ver. Y obviamente en esa parte del merecimiento dices, no, no merezco comer el pastelito, no merezco comer la memela o las chanclas o los antojitos poblanos, porque estoy comprometido que ahora sí voy a tener que bajar de peso. Pero obviamente
estamos teniendo ahí un conflicto de dónde estamos queriendo no merecer esos alimentos porque nos sentimos en verdad con culpa. Entonces ya también es sentirme culpable y no merecedor. Entonces también esa parte de sentirse culpable es un pensamiento ahí, de un pensamiento que está ahí, que nos relaciona con algo de no merecer. Podemos trabajarlo y ver que también puedo comer eso sin poder tener esa parte de sentir culpa y de que me pueda afectar al organismo. Obviamente también hay buenos hábitos que tomar e integrar en este momento, como el saber las raciones adecuadas de comer. Que yo incluso lo comparto con compañeros al hacer ejercicio, que mucho que tiene que ver, que aparte de hacer la actividad física, es cambiar esos hábitos de cuánta ración debo de comer. O cuánto merezco. O sea, y merecerlo, a lo mejor, en lugar de comerme 5 chanclas, pues me como 2 con gusto. O una merecidamente y sabrosamente, sin sentirme culpable, y no con comerme 5 cuando yo voy a sentir la culpa. Porque también es un cambio de integral de todo. O sea, porque cuando empiezas a cambiar hasta la forma de los pensamientos, ya no necesitas incluso a lo mejor las 5 chanclas que antes me comía. Porque ya me sacio más rápidamente con esa chancla o con esas 2 chanclas, cuando antes me podía haber comido 5. O puedo ver que ya antes me comí, que tomaba un refresco, y hoy ya mi cuerpo no me lo pide, porque empecé a cambiar pensamientos y creencias, que hoy mi cuerpo mismo me está diciendo que coma más sano. Y cuando uno se autoobserva, cuando empiezas a cambiar creencias y pensamientos, te empiezas a dar cuenta que efectivamente cuidas más a tu cuerpo desde hacer actividades físicas y desde cómo lo alimentas. Y como estás en autoobservación, empiezas a ver y a notar que has eliminado hábitos que decías, wow, antes tomaba refresco, hoy no. O antes procuraba más el alcohol, hoy sé que no me dan ganas. Empiezas a tener como una conciencia íntegra desde tu interior que no se te antoja, o lo que se te antoja lo comes moderadamente. Por ejemplo, voy a hablar en mí, porque para que, digamos, nos puedan entender también en el auditorio. Digamos, a mí me molesta una acción que hace mi vecino, ¿no? Digamos, está construyendo una casa y todo el polvo llega a mi lugar. Digamos, así, montones de tierra y demás, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo estoy haciendo la acción de barrer, por decirlo así, me da mucho coraje que él lleve 3 años construyendo y que yo no pueda evitar, digamos, eso, y me lleno de ira. O sea, mi pensamiento es iracundo, ¿no? Entonces, esa es una autoobservación. Sí, tú ya detectaste qué te molesta. Ajá. Que digas que lleva, que el vecino está construyendo, y ni siquiera es el vecino que está construyendo. Lo que te molesta es el polvo que llega a tu casa y que estás barriendo durante días. Y sigue igual y nunca acabas, y es todo el tiempo es igual, ¿no? Exacto. Ajá. Ahí habría que trabajar en una sesión contigo, porque el polvo tiene un simbolismo. Y me tiene ensucia. Tiene un simbolismo de que ensucia o que lo vemos como sucio, pero también tiene un simbolismo desde la técnica de biodescodificación, tiene un simbolismo con quién está conectado en nuestra familia. Y entonces podríamos trabajar el cambio de que ya no te moleste, porque seguramente te está conectando con alguna emoción familiar que hay que trabajar y que está ahí liberada porque te hace conectar con ella. El polvo tiene que conectar, tiene un simbolismo de conexión con uno de los seres familiares. ¿Con quién? En este caso, con papá.
Normalmente habría que ver, preguntarte aquí, porque también el polvo viene, es la tierra, y en este caso la tierra representa mamá. Mamá. Habría que ver, porque seguramente sería mamá. Ya. Y entonces a lo mejor hay una emoción atrapada ahí de algo vivido, de no trabajado emocionalmente, que está ahí y te hace conectar de que debo de trabajar con mi mamá, porque representa ese polvo, es tierra, y la tierra representa mamá, y él me está ayudando a que voltee a mi vida personal para decir que tengo que trabajar algo. Y seguramente porque hay alguna emoción ahí y tiene que ver, normalmente en nuestros trabajos tiene mucho que ver la compasión y el perdón. Claro, porque además, si no fuera así, o si no hubiera ninguna relación ahí, pues simplemente barro ya sin enojarme, ¿no? Porque es algo Exacto. natural cuando alguien construye, ¿no? Es correcto. E incluso hay, en las calles que están sin pavimentar, yo vivo cerca de una, y obviamente una de las calles está sin pavimentar y es mucho el polvo diario. Y en Cholula hay Sí, mucho mucho polvo, polvo. Bueno, mucho. en esta temporada, ¿no? Es que no llueve. De En todos octubre, lados. principalmente cuando entra el otoño, hay mucho más polvo. Entonces es muy Exacto. notorio y obviamente la ceniza del popo también, pero sí, obviamente, o nos acostumbramos, podría ser, pero también luego llega a ser, dices, ayer lo acabo de limpiar en la mañana y en la tarde está igual que el día anterior. Entonces, pero sí es como dices tú, ¿desde dónde lo estoy tomando? Sí estoy notando que me está dando una emoción de ira, de enojo, de molestia. Y además detectar en qué parte del cuerpo, porque además esa emoción En los ojos, ¿no? Por lo regular es donde más te llega. puede variar porque a lo Varía, mejor sí. porque hay gente que puede sentir a lo mejor en la nariz. Ah, también, cierto. Sí, O y en la obvio garganta. en la garganta Porque a lo mejor quieres decirle algo y no puedes, ¿no? O no sé. y a lo mejor fue esa parte, como dices tú. Si es en la garganta, a lo mejor de algo que no le he podido decir a mi madre, o no se lo dije, o me lo quedé callado, y por eso lo voy a sentir en la garganta. Claro. A lo mejor si es en la vista, a lo mejor por algo que vi que me molestó, que desde mi punto de vista, a lo mejor de esa niñez que vivía, y a lo mejor hay algo, porque a lo mejor no es en el presente, es en aquel momento, atemporal de aquel momento. Que me hace conectar con mi presente. En realidad, entonces estamos hablando de un autoanálisis a través de esta técnica que tengo entendido es la decodificación es la de Theta Healing. No, No. Theta Healing Es es otra una. cosa. Esta de decodificación, ¿cuál sería? Es biodescodificación, es una técnica que nace en Alemania con Hammer y varios que se han integrado, hoy la llaman biodescodificación, bioemociones, bioprogramación, Ay, pero pues nace en la. qué interesante, entonces. Entonces, el doctor Hammer en aquel entonces, cuando sufre un cáncer él y su esposa un cáncer, después de haber vivido una tragedia de que fallece su hijo, él empezó a observar que lo único que había vivido su esposa y él era una situación de sorpresa, porque a su hijo lo balacean, meses después muere, no puede salir adelante en el hospital, siendo ellos dos doctores, y entonces observó que lo único que habían vivido era una tragedia, y esto se vive inesperadamente. Fue vivido en soledad cada quien en su situación Como guardándose mucho y rencor. además no lo platicaron. Se lo guardaron y no lo platicaron con nadie. Creían que no tenía solución en su momento, que no podía tener solución por la situación en la que se vivió y a ellos les surge un cáncer tiempo después de que fallece su hijo en respuesta a lo que habían vivido emocionalmente. Obviamente empiezan a investigar y obviamente documenta tanta información
y empieza como teniendo acceso a pacientes similares como él, empieza a platicar con ellos y a checar que tenían síntomas similares y que habían vivido situaciones drásticas y habían reaccionado igual que él, y entonces empieza a documentar algunas leyes que están vigentes desde esa medicina germánica del doctor Hammer, y está Christian Fletcher, que es el de biodescodificación, pero han contribuido bastantes, Eric Corbera, hoy él lo maneja como bioemociones, porque era un acercamiento entre Christian Fletcher y Christian y Eric Corbera. Entonces se separan y cada quien le pone, tiene su nombre propio, pero han contribuido a esa parte. Theta Healing va más a esa parte de cambiar y ayudar a cambiar nuestras creencias. A lo mejor a poder modificar aquello que tenemos de nuestras creencias de niño, de nuestra sociedad, de aquello que nos decían que el dinero no se era para... No, puede haber creencias de Es malo. el dinero es malo, porque a lo mejor de niños escuchamos que lo tenían la gente mala o era mala, y O divide a entonces, las familias, o no sé qué tanto, ¿no? sí, o era de narcos, por los tiempos en los que uno vivió, y obviamente Theta Healing te ayuda a modificar esas creencias de el dinero no es malo. Y sustituye la creencia que tiene uno, deja el hueco e instala una nueva creencia donde pueda esa persona sentirse a gusto con esa nueva creencia. Oye, Octavio, pues en verdad es muy interesante charlar contigo y bueno que nos hayas mostrado solo una probadita de estos conocimientos que tienes a nivel de la psicología. Y bueno, pues creo que al final del día, tú mencionabas en un principio, más de 60 mil Pensamientos. es un mundo. Eso significa también que estamos un poco perdidos. O sea, inmersos, digamos, en una vorágine que como tú dices, tienes que detenerte y enfocarte. Exactamente. Obviamente hay que detener un poco esa parte de los pensamientos, porque le hemos dado significado. Normalmente le damos un significado o un poder, una fuerza a ese pensamiento, y eso es lo que nos engancha mucho con lo que vivimos. Pero obviamente también es a través de esto que puedes realizar las cosas, ¿no? Es Y también puedes podemos lograr metas y puedes lograr objetivos y puedes lograr Es salir. correcto. Con Theta Healing podemos acompañarlos y hacerles modificaciones de muchas creencias que les puede estar ayudando a liberar todos esos tipos de pensamientos que están relacionados con experiencias vividas, tanto personales, de la sociedad, de antepasados, porque también heredamos esas creencias pasadas, y ayuda a liberarlos. Hay un libro que es muy mágico. Ese te puede ayudar si lo llegue. Dice el curso, se llama Un Curso de Milagros, ese libro. Y ese te ayuda a cambiar todos esos pensamientos. Te lleva a liberarte de esos pensamientos y a cambiar toda nuestra mentalidad, porque realmente la mente está relacionada mucho con el ego, o realmente con el Sí. ego. Y ese libro, llevarlo a cabo y está organizado de cierta manera que lleves una lección por día durante todo un año. Y puede uno elegir el día que inicie uno, y puede tardarse a lo mejor más de un año, 2 años, 3 años, uno sabe, porque a lo mejor en Depende cada de una ti. depende de uno en cada una de las lecciones, de cuándo iniciar. Ese libro en especial ayuda mucho a los pensamientos a eliminarlos. Ay, pues mira, qué gran recomendación. Y bueno, pues la pregunta obligada, Octavio, danos tus datos, dónde se te puede contactar, si alguna persona que nos está escuchando, pues quiere precisamente tener esa experiencia de cambiar la mentalidad, cambiar
las creencias para avanzar en la vida, ¿dónde te podemos ubicar, Octavio? Mira, estamos en el número 2221-026139. Ok, y ahí directamente que te contacten y bueno, tú ya podrás apoyar y ayudar a muchas personas, como sé que lo haces y que lo haces muy bien. ¿Alguna reflexión final? Porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje? Mira. Sí. El otro día que desayuné con unos amigos y platicábamos, algo que es muy importante es que siempre conectemos con nuestra compasión. Yo creo que este año debemos de conectar mucho con nuestra compasión y con nuestro corazón para darnos a los demás. ¡Ay, qué bonito! Sí, yo creo que sí, porque pues todavía creo que nos va a tocar vivir mucho aprendizaje a partir de estos tiempos en donde, como tú dices, me parece que si quieren implementar un nuevo orden mundial, pues el aprendizaje es mucho. Y debemos estar preparados mentalmente para no dejarnos llevar ni vencer. Es correcto. Te mando todas las bendiciones y te agradezco mucho. Y a ustedes, querido público, en nada del humano me es ajeno, pues Octavio Muñoz va a ser un invitado constante en este programa porque yo estoy completamente segura que nos hará mucho bien. Gracias, María Eugenia. Que tengas excelentes días. Gracias. Y ustedes, igual. Pues bienvenido enero. Seguimos en esta vida y seguimos en la lucha. Hasta la próxima. Nada del humano mensaje no se despide.